and time machine. We could go back to the start. Would you come back with me? TAC espectral. Se trata de un TAC cargado con tecnología de última generación que aporta mayor rapidez y precisión que los convencionales. Ya está implantado en el Hospital Universitario Virgen de Valme y supone toda una revolución para el sector sanitario. Un TAC de alta tecnología que permite hacer un diagnóstico más preciso. Nos puede llegar a permitir diferenciar los tejidos y afinar con muchísima precisión si hay una patología importante o no en el área que estemos estudiando. Pero, ¿cuál es la principal diferencia con respecto a los TAC convencionales? La calidad de imagen es muy superior a la calidad de imagen que antes obteníamos. Luego, la rapidez de acción. Y luego, un tercer valor añadido muy importante es que tiene un sistema que reduce la dosis que le damos a los pacientes. Eso es algo muy, muy, muy crítico y muy importante. De hecho, este equipo puede llegar a lograr hacer un mismo estudio diagnóstico y muy diagnóstico con más de la reducción del 80% de la radiación que estábamos dando hasta ahora en cualquier otro equipo. Una herramienta realmente útil y necesaria, por ejemplo, en cardiología, obteniendo resultados muy rápidamente. Las aplicaciones de este equipo con respecto a los demás es el gran avance que podemos hacer en los estudios, por ejemplo, cardiológicos y vasculares, porque tiene un detector de 16 centímetros y es capaz de recorrer ese área de nuestro cuerpo en tan solo 0,28 segundos. En un cuarto de segundo prácticamente es capaz de realizar un estudio cardíaco, con lo cual, para lo que dedicamos fundamentalmente o donde hacemos todos los estudios coronarios es en este equipo. ¿Por qué? Porque el paciente puede venir con una frecuencia cardíaca elevada y eso no nos impide su realización, o con una frecuencia cardíaca irregular, no rítmica, y tampoco impide que el estudio salga con una calidad perfecta. Sobre todo en los coronarios hemos adelantado muchísimo, porque antes podíamos hacer a lo mejor 3 coronarios, porque había que prepararlos, tenía que tener una frecuencia cardíaca entre 50 y 60, y no se podía hacer si subía de 70, por supuesto. Se volvía a dar una cita nueva y no se hacía. La tecnología espectral, al ser tan rápida y eficaz, resulta muy útil y cómoda también para otras especialidades. La urología, por ejemplo, que nos permite discernir entre... Le podemos ya ahora, no solo cuando hacemos un TAC y podemos decirle a un paciente, usted tiene 3 piedras, ahora le decimos de qué son esas piedras. Las piedras pueden ser de muchas clases. Hay algunas que son de calcio, otras que son de ácido úrico, otras que son de estrubita, en fin, hay diversidad. Entonces, con este equipo que nos permite analizar esas imágenes que obtenemos, podemos decir con una gran precisión de qué materia es, y eso le ayuda muchísimo al urólogo a la hora de tomar una decisión clínica. Una de las utilidades que tiene el TAC espectral es que nos permite hacer navegaciones a través del colon, en sustitución de una colonoscopia óptica en la que hay que sedar a un paciente. Aquí simplemente con una adquisición que da muy baja dosis de radiación podemos hacer desplegar el colon y hacer una navegación dentro de la luz. De esa manera podemos ver si hay alguna lesión. Mayor calidad y precisión de imagen, algo que mejora notablemente la eficiencia del servicio. Nos sirve para los estudios coronarios, para los pacientes oncológicos, para la pediatría por su baja dosis y ahora lo estamos utilizando también para el músculo esquelético. Por ejemplo, en este caso es una paciente que tenía una caída accidental y que no sabemos si la fractura era aguda o llevaba más tiempo de evolución, y entonces en el TAC normal solo nos serviríamos que veíamos aquí una línea de fractura, pero le hicimos la imagen espectral y lo que nos dimos cuenta es que tenía un poco de edema óseo aquí, con lo cual en ese caso este era el motivo del dolor de la paciente. Yo creo que las ventajas principalmente son dos, en principio para los pacientes por la calidad de imagen y por la efectividad de la prueba, y luego a nivel profesional, pues al ser una tecnología novedosa, pues pueden abrir muchas vías de investigación y de nuevos proyectos para los profesionales. Una gran cantidad de mejoras que demuestran la necesidad de incorporar las últimas innovaciones tecnológicas a este sector. Prácticamente hoy en día la medicina no se entiende sin los centros de diagnóstico por la imagen, como el que estáis
viendo en este momento, ¿no? Entonces es fundamental. No se entiende la medicina sin la tecnología actual. La tecnología, una gran aliada para la sanidad.